Somos amigos de Dios, amigos de nuestro servicio de Jesucristo. Usted, la gente, regala la palabra y desevante tu estudiado y mente. Perdón, nuestro mismo Cristo, Filio, tu cuida con el reino de tal Espíritu Santo de Dios, pero ni en seguro, seguro. Lexio Cristo de Bea de Paulo de los Soleados. Frates, Cristo, asistens, manifesto, duro, de Dios. Per amplius et perfectius celebramur nunquam patrum filiis nunquis creationis. Et pensavam in corpus malquis proprio, sed proprium sanum inferis et sanum regare sanum. Si enim sanum circulum in corpus, pecinis filiis persus in viatus sanctifica catem nascem carnis. Quanto magis sanctus Christi, per spiritum sanctum, sono troppo occhi in una bandella e mondare in conoscenza in nostra opera per il vostro mondo che si è servendo in Deo viventi e in mio nome è testamento di Dio e morte di Cielo generazione che avranno la variazione che erano superiore in testamento per condizione di un successo che vocare il suo nome di Dio e di Dio Cristo e Gesù e di Dio e di Deo es verba de inaudit,
Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de mano de hombres, es decir, que no pertenece a este mundo, y penetró una vez por siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra santifican con su aspersión a los inmundos en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo a Dios como víctima sin tacha? ¿Cuánto más limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte, para permitirnos servir al Dios vivo? Y por esto es el mediador de una nueva alianza, muriendo para redimir las prevaricaciones cometidas bajo la primera alianza. Ha querido que reciban la promesa de la herencia eterna los elegidos, los llamados en Él, en Jesucristo, Señor nuestro. Nos ponemos de pie. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿quién de ustedes me convencerá de pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Respondieron los judíos: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me han deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y la juzga. En verdad les digo, quien guarde mi doctrina no morirá jamás. Le dijeron entonces: ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices: quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, o que los profetas, que también murieron? ¿Tú por quién te tienes? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Padre y no lo conocen, mientras que yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham, su padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó y se alegró mucho.
Y le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, existo yo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. Está ahí el Evangelio del Señor. Sentamos.